Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Frida. Les quiero comentar algunos productos que me han ayudado muchísimo a mantener mi cabello y es algo súper importante que tienen que tener en cuenta. Cuidar su cabello no solo quiere decir no usar herramientas de calor o, ¿sabes?, secadora, plancha, tenaza, no solamente es eso. Cuidar tu cabello es tratar de que no se te rompa, y hay muchas formas en las que se puede romper. Tener un cuero cabelludo sano. Entonces, son muchas cosas, pero yo básicamente tengo mi kit aquí que les voy a tratar de enseñar rápidamente de las cosas que yo hago para mantener mi cabello sano. Algunas son muy particulares mías por necesidades que tengo yo y ahorita se las voy a comentar. Para empezar, les quiero enseñar este Tea Gel, es de Neutrogena, es un therapeutic shampoo, es prácticamente un shampoo medicado. Y eso es porque yo particularmente tengo dermatitis seborreica, entonces mi cabello parece que tengo caspa si no lo cuido y si uso un shampoo que no debe ser. Entonces algo ya de mi piel siempre voy a estar así hasta donde tengo entendido. Y esto realmente lo ha controlado como nada antes. Esto lo compré hace como 3 meses y pues como pueden ver ya lleva un montón, pero dura un montón. O sea, realmente dura un montón. Lo compré en Amazon, se los voy a poner todo abajo. Y realmente no tengo una sola cosa mala que decir. Esto ha controlado mi cabello como no tienen una idea. Yo antes usaba este producto, que igual es bueno, este es Kelual de Essence Ducray, pero esto es bien caro y esto me duraba como 2 o 3 semanas máximo. Esto ya llevo meses, literal, y me ha durado un montón. Entonces, son comparaciones y nada más en el precio les puedo decir que esto es mucho mejor, pero no solamente eso, este trabaja mejor. Este, incluso aunque lo usara y no me pusiera otra cosa que este shampoo, a veces tenía como brotes de dermatitis en mi cuero cabelludo, a pesar de que solamente usaba esto. Y esto, desde que lo empecé a usar, me lo ha controlado por completo, no he tenido ningún problema. Otro que les quiero mencionar es este, que igual lo utilizo, y es de Daily Tea Gel 2-in-1. Y es básicamente para lo mismo. La diferencia es que este es más fuerte y este es más como de diario. Yo creo que si ustedes tienen un problema muy grave como el mío, empiecen con este y luego empiecen a meter este y se les va a controlar un montón. O sea, yo ahorita puedo usar este y no tengo ningún problema, pero me sigue gustando la idea de usar este y luego este. Y más o menos, la verdad que he usado mucho más este. Este apenas lo he empezado a usar, pero básicamente es misma línea, solamente que este es un poquito menos fuerte. La gran diferencia en cuanto a cómo se sienten es que este es más gel y este es un shampoo con moisturizer, entonces básicamente esto no es tan seco como esto, pero al mismo tiempo te puedo decir que este es más fuerte y este tiene un olor bastante particular, huele a medicina y huele a medicina un ratito, pero luego se quita. Este no huele a nada, la verdad. Tiene un olor muy neutro. Ahora sí que va a depender. Yo realmente tenía ese problema. Nada lo quitaba. Y esto lo controló súper, súper bien. Entonces, yo les quiero decir que probablemente, y normalmente, incluso en la página los dicen, que esto es más como de mantenimiento. Y esto es para súper, súper fuerte. Para, no súper fuerte de que tengas que, no súper fuerte de que sea algo malo, sino que esto realmente lo va a controlar, se los aseguro por mi experiencia. Y esto es más como más suave para mantener. Y la verdad que han cambiado mi perspectiva y mi vida porque yo pensaba que siempre iba a tener un poquito de vez en cuando y esto lo ha removido completamente y no tengo nada más que decir que los amo. Y estos son buenos, les diré para qué. No solamente es para dermatitis seborreica, es para psoriasis y para dandruff, para caspa. Son, se los voy a poner abajo, lo pueden ver con más atención. Viene exactamente cuánto trae de ingrediente activo cada cosa.
Este, por ejemplo, tiene coal tar y 2% de Newtard. Bueno, se los voy a poner abajo. Pero estos son para caspa, dermatitis seborreica y psoriasis. Y lo mismo con este. Entonces, lo pueden tener en cuenta. Y aparte, yo vi que una dermatóloga, bueno, yo conocí este producto por una dermatóloga, pero aparte vi que luego que lo recomendaba para personas en común que no tienen problemas en la piel, lo recomendaba para un clearing shampoo, que es básicamente un shampoo que realmente limpia a profundidad, porque luego hay gente que se pone 1000 productos en la cabeza y eso puede, y hay estudios que indican que si realmente no te limpias el cuero cabelludo de una manera efectiva y buena, puedes tener muchos problemas en cuanto en la piel, puedes tener pérdida de pelo, puedes empezar a tener caspa, puedes tener muchos de estos problemas, incluso acné, porque se tapan los poros y otras cosas. Entonces, ella recomendaba esto para las personas que se ponen mucho producto en el cabello, no usarlo todos los días, sino de vez en cuando. Yo no lo he usado en ese aspecto, no les puedo decir, pero creo entender por qué, porque realmente esto te deja el cabello bastante limpio, y tengo que usar bastante acondicionador. No lo deja feo el cabello, sin embargo, sí me pongo bastante acondicionador. Y otra cosa que les quiero mencionar es que, pues tú no te deberías de estar lavando como que las puntas del pelo, el shampoo nada más va arriba y es lo que va bajando. Entonces, ténganlo eso en cuenta, porque si estás pensando, no es que tengo el cabello seco y por eso no, a pesar de que tienes todo esto, yo diría que aún así inténtalo porque está muy, 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 muy bueno. Y hablando de acondicionador, este es mi acondicionador favorito. Este es de Kierland, que es básicamente la marca de Costco. Este es un acondicionador hidratante. Es un acondicionador delicado, seguro para el cabello teñido, con protector UV, sin sulfatos, sin parabenos, sin gluten, con ingredientes de vegetales. No se acerca de eso, pero lo deja muy lindo, lo hidrata bastante, no lo deja pesado y bueno, bonito y barato. Realmente con acondicionadores y esas cosas no soy muy fan de gastar muchísimo dinero porque tengo el cabello tan largo y uso tanto acondicionador que es como de no, why, no. Y pues ese realmente me encanta. Otro que les quiero mencionar es este producto que es de Bumble and Bumble Hairdresser Invisible Oil Heat UV Protective Primer, que es básicamente de la marca Bumble and Bumble. Es un protector para el calor y los rayos UV. Me ha gustado mucho, te deja el cabello súper sedoso y brillante y lindo y yo sí he sentido que me protege. Esto es mejor para cabello seco, muy 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 seco, pero realmente no es nada pesado, entonces no veo cómo esto sería muy muy pesado. Entonces, ahora sí que va a depender de cada persona. Si tienes el cabello extremadamente fino, igual y no. Pero en su mayoría yo creo que sí lo recomiendo para todos. Está muy muy bueno. Y ayuda mucho al frizz también. Otra cosa que les quería comentar. Es de 250 mililitros. Y uno pensaría que no dura. Porque nada más son 250 mililitros. Pero esto lo compré desde principios del año. Creo. Y realmente me ha durado bastante. Mínimo unos 4 meses creo que tiene esto. No me acuerdo si fue a principios del año, antes o un poquito después. Entonces, yo creo que tiene como bastantes meses. Entonces, sí se los recomiendo. Porque luego es como de, está muy caro. Porque pues no son productos baratos. Pero sí sentí que me duró para lo que vale. Y para la calidad que tiene. De ahí les quiero comentar de unas otras cosas. Súper importante es cómo secas tu cabello. Ya hablamos de las secadoras, pero yo ahorita quiero hablar de las toallas. Esta toalla es de Aquis,
creo que es el nombre. La compré en Amazon, es una marca bastante conocida, la puedes encontrar en Sephora igual. Yo amo esta cosa, desde que la compré a finales del año pasado, no he usado otra cosa para secarme el pelo. Te absorbe así de rápido un montón del agua. Entonces realmente lo encuentro súper práctico, no te daña para nada el cabello, es microfibra y pues va a hacer que no se te vaya a romper las puntas ni romper el cabello. Aparte me agrada de que es súper liviano, entonces te lo puedes hacer en un turban y puedes hacer todo lo demás de ponerte tus cremas y ponerte tu pijama o ponerte tu ropa o lo que vayas a hacer y no es pesado. Sí es carilla, pero yo diría que vale la pena. Algo que sí les quería comentar es que yo tengo la más grande que tienen y aún así ya me está creciendo tanto el cabello que ya me está empezando a quedar chica. Creo que ahora sí va a depender de cada persona. Digo, tengo el cabello largo, no es extremadamente largo en mí, pero soy una persona alta, entonces lo que para mí es largo, para otra persona sería súper, súper largo. Creo que estaría padre si la marca pusiera más tallas, entonces más grande. Sin embargo, la mayoría de las personas que conozco no tienen el cabello tan largo y les entraría completamente bien aquí. Y me gusta tanto que estoy pensando en comprarme otra y hacerlas una grande. O sea, hay que coserlas juntas y hacerla una grande. Porque realmente ayuda bastante y pues se las recomiendo muchísimo. Realmente es una de mis favoritas. Y ya que te secaste el pelo, algo muy importante es que te lo desanudes, que te lo cepilles. Este es mi peine favorito para descarmenar. Este es de Tangle Teaser. Es muy famoso porque son súper gentiles para el cabello. No tienen bolitas ni nada que vayan a romper tu cabello. Este me gusta porque trae la manija. Hay otros que son nada más redondos. Y sí funcionan igual, solamente que luego donde me peinaba salía volando el peine. Y este no tanto porque pues tienes la agarradera. Y pues me gusta bastante. Tiene varios años ya que he comprado Tangle Teasers y se acaba uno y que me compro otro y así voy. Me duran bastante, pero sí siento que hay una gran diferencia entre un Tangle Teaser y un peine normal. Y otro que les quiero comentar es este peine. Este peine me gusta mucho y este peine es un peine de fibras, un peine de pelo natural. Esto lo compré, creo que igual en Amazon. Básicamente, no tiene que ser este peine, sé que hay peines mucho más caros, pero este lo encontré a un precio razonable, porque normalmente los peines de cabello natural son bastante caros, pero porque creo que la mayoría de las personas necesitan un peine de cabellos naturales, es porque muchas veces la gente se queja de que, no tengo el cabello muy grasoso, me lo tengo que estar lavando, se te maltrata un montón, o ese tipo de cosas. Los peines de cabello natural te ayudan a distribuir la grasa de tu cuero cabelludo por todo tu pelo. Entonces eso es bueno para tu cabello, para las puntas de tu cabello, y es bueno para que tu cabeza no se vaya a tapar, los poros de tu cabeza no se vayan a tapar por exceso de aceites, y pues para que se te vea mejor el cabello. Algo que es realmente importante. Y hay una pequeña discusión ahí dentro de que tan seguido te tienes que lavar el pelo. Mucha gente va a decir que no te lo tienes que lavar todos los días, que eso es malo para el cabello, que bla, 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 bla. Y sí es verdad que yo he sentido que cuando me lavo el cabello todos los días no es lo ideal. Sí me voy a estar arreglando el pelo y pues simplemente no. Y si tienes tanto cabello como yo, es como de, pasas la mitad del día con el cabello mojado, aunque lo hagas natural, ¿sabes? Entonces realmente no es como que muy práctico, pero al mismo tiempo muchos dermatólogos me han dicho es que tienes que lavar el cabello todos los días. Yo además como por un punto medio, yo trato de lavármelo
cada segundo día, a veces cada tercer día, dependiendo de cómo se sienta mi cabello. Pero esto es realmente súper importante porque esto va a ayudar a que no se te tapen los poros en tu cabeza, y esto va a ayudar a que tu cabello esté bien hidratado y todo este rollo que les estoy mencionando. No tiene que ser este peine como lo mencioné. Sé que hay unos muchos más caros que probablemente a lo mejor y son mejores, no sé, no los he probado. Pero en sí yo les recomendaría un peine de cabellos naturales porque es lo que va a ayudar a distribuir el sebum, la grasa de su cuero cabelludo. Y pues hay que recordar que eso realmente puede ser muy bueno para la salud de tu cabello. Y pues estos serían básicamente todos los productos. Como les comenté en el video anterior, se me perdieron unos clips, entonces no terminé este video porque estaba en uno de los clips que perdí el final de este video, donde básicamente les decía que pues muchas gracias por el video, espero que les haya gustado, suscríbanse, comenten, compartan si quieren, y pues sin nada más que decirles, muchas gracias por ver este video y espero que todo el mundo tenga un bonito día. Hasta luego.